Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que Brancatelli. Qué indignado debe estar. Lo que voy a decir ahora es solo un pensamiento que tuve y obviamente puedo estar equivocado. Si uno de los mejores delanteros de la historia y la humanidad erró esto, entonces yo también puedo equivocarme. El otro día me puse feliz porque vi que se había hecho una alianza entre todos los liberales y dije, joya, ahora hay un poquito más de chance de que algo mejore. No sé si pasó más de un día de la alianza y ya se estaban peleando de vuelta. La verdad no sé qué carajo pasó, pero tampoco me importa. Lo único que vi fue a Esper con los jueguitos y a Milei atajando. Y cuando vi que se habían peleado, pensé, ¿qué mierda hago preocupándome por esto si lo importante no son las alianzas que hagan, sino que la gente entienda qué es lo que se hace como el culo? Si la gente no cambia, es al pedo cualquier alianza. Primero, básico, tenés que ganar las elecciones. Y segundo, que por más que ganes las elecciones, toda esa gente que te votó tiene que estar de acuerdo en tomar decisiones muy similares y es algo muy difícil. Por ejemplo, ¿qué haces si te vienen a tirar 25 millones de piedras y aparece un gordo con un mortero? Algunos van a decir que no hay que hacer nada porque si no nos van a decir que los reprimimos y que somos violentos y la dictadura y no sé qué mierda. Otros van a pensar que el gordo del mortero tiene razón y otros quieren que vaya la policía, los haga bosta y los metan en cana. Ay, aprenda. Por malo. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que gane las elecciones, por miedo a que siga este gobierno de mierda, ya está a la vista de todos que los zurdos de oposición lo único que quieren es verte muerto o cagando por una bolsa. Y el sector de la derecha, el liberalismo y los tibios muchas veces pecan de inocentes y se solidarizan con el mismo que hace 2 años los quería prender fuego. Y termina saliendo algo muy tibio, haces todo con miedo a ver qué van a decir tus opositores, te van a hacer bosta todo, te van a acusar de cualquier cosa, la gente no entendió qué es lo que estaba pasando y en 4 años los tenés gobernando de vuelta. La pregunta sería, ¿hay forma de que la gente cambie? Y yo creo que sí. Va a cambiar mañana ni en pedo. La única forma que veo es que en un futuro de unos 20 o 30 años haya un cambio generacional y que entre gente que se dé cuenta que la quieren cagar y que no sean boludos. Aunque no es algo seguro que vaya a pasar. Puede que toda la gente que le chupa un huevo estos temas vote como el orto, que es lo más probable, o que se siga expandiendo toda esta onda progre vegana antipatriarcal axila peluda y se siga en decadencia. Hoy por hoy lo máximo que veo en la gente un poco mayor, que son la mayoría y la gente que vota, son algunos que van a las marchas y otros que se pasan las editoriales de Babi Checopar por WhatsApp. Mientras tanto en Formosa mandan a hacer cagar a la gente, se roban bebés, estamos en un punto donde nada nos sorprende, se chorean vacunas, volvieron a aparecer bolsos con guita, la economía como el orto, cierran negocios, sube el desempleo, la pobreza, la delincuencia, liberan asesinos, violadores y amigos del poder de la cárcel, lo de todos los días. Y como dije recién, ya están normalizados, se acostumbraron a que los caguen a trompadas y ya no ponen ni las manos, porque cuando se hace una marcha, un cacerolazo o lo que sea para manifestarse, les termina chupando un huevo y no participan. Y tampoco los culpo, porque en muchos casos es gente que labora como un perro, cada vez le cuesta más, andan contando monedas para llegar a fin de mes, y si tienen 2 minutos libres entre escaparse de esa mierda viendo el partido de Tristán Suárez o salir a tocar una cacerola, se ve muy cómoda la primera opción. Hay mucha gente que no quiere a este gobierno de mierda y va a buscar la forma de que gane otro partido. Y viene otro problema que es Cambiemos. Lo que sería la oposición le pasa leyes, se solidarizan, los felicitan y hasta impulsan leyes que lo único que hacen es romperle el culo a la gente. Mirá qué feliz se lo ve a Lipovetsky. Ahora mismo habían diputados de Cambiemos que, como lo de Formosa fue pasar un límite, fueron para allá y no lo estaban dejando pasar, pero hay que ver si hacen algo o solo van para contar la anécdota. Lo feo es que obviamente muchos piensan en votarlos porque lo ven como lo único que puede ganarle a los peronchos. Otros se quieren aliar con ellos porque saben que tienen un buen caudal de votos. Y lo que me parece más desesperante es que está plagado de señoras, normalmente teñidas de rubio, que están convencidas de que con Macri vivíamos en Suiza y creen que es el Mesías. Estamos hasta los huevos. Pero bueno, se me vino esta ola de pensamientos muy pesimistas y me pareció que estaba bueno contarlo y ver qué piensan ustedes en los comentarios. Yo por mi parte voy a tratar de seguir cambiando la mentalidad de la gente y hacer más pasable el viaje haciendo chistes de mierda de nuestro hermoso país. Y por suerte ya me han llegado varios mensajes de personas que dicen que gracias a mí conocieron estas ideas o cambiaron lo que pensaban. Y eso, aparte de que me alegre una banda, me da un poco de esperanza. No les voy a decir que emigren, pero acuérdense que viviendo acá, todos los días va a haber un momento que en su cabeza se va a escuchar. Están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chao.